expectativas, sobre todo sobre la teoría crítica y ver estas posibles, esta forma de aproximarnos a, al estudio histórico, que es nuestra, por lo menos nosotros que estudiamos historia, es lo que hacemos. Y además yo creo que pues con, de la mano del profe Hugo, el cual es muy, muy sabio, sabe muchas cosas, creo que es una guía excelente para plantear y seguir nuestras investigaciones personales de todos nosotros y tal vez darles un nuevo enfoque. Perfecto, muchas gracias. Mi expectativa al asistir y participar en este conversatorio es tratar de adquirir un pensamiento crítico que nos permita salir de este letargo que nos envuelve y poder pensar formas de impactar nuestra realidad. Haciéndolo de la mano de un excelente expositor como es el doctor Sandoval, que digamos ha manejado todo este tipo de ideas y que nos ha inspirado para organizar este conversatorio. No, pues la verdad sí estoy con muy altas expectativas, sobre todo por el invitado que se va a tener, que considero una persona bastante inteligente, que va a aportar mucho, y sobre todo el hecho de que podamos entre todos en esta comunidad estudiantil aportar más en la elaboración, en la reflexión del conocimiento en general. Así que yo estoy muy emocionado y voy a asistir con mucho gusto. Salí con un coraje en la panza de y con un dolor de cabeza, pero lo cual lo voy a disfrutar mucho. Es la mejor respuesta. Tengo expectativas muy altas porque yo tengo en mucha congresía al doctor Hugo Marcelo, porque me parece que es brillante y su texto sobre desafíos para pensar el mundo actual me llama demasiado la atención en cómo va a desarrollar precisamente este tema de su libro en un conversatorio en donde puedan cuestionársele estas ideas y que él las exprese de una manera más completa y más abierta para el público asistente. Pues yo la verdad estaría para empezar encantada porque es algo relacionado a mi carrera, entonces tendría la expectativa de que el especialista que dirigiera la conversación supiera del tema y que me dejara enseñanzas en temas que yo no conozco, que me diera como una especie de, pues a lo mejor de enseñanza o de reflexión final en la que yo pudiera como comprender el mundo que me rodea mejor, que fuera algo en lo que se permitiera como que toda la gente opinara, pero que a la vez pudiéramos aprender de la persona. Perfecto, muchísimas